rato, ¿eh? Vamos. Y nos vamos a recoger a la Bendy. ¿A la Bendy? O sea, la bendición. Después de esperar por 9 meses, 6 meses muy difíciles y después muy buenos, ahora nos vamos a recogerlo. Vamos. ¿Y cómo te sientes? Estoy agradecido. Sí, un poco estoy nervioso, pero trato de calmarme y... Y estamos muy ansiosos de verlo. Aunque está aquí, pero no vimos todavía su carita. Pero hoy, o mañana, o pasado, o no sé, ya estará con nosotros. Ya estamos llegando al hospital. El hospital se llama MOA. MOA Sambuingua. Y está cerca, 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 cerca. Dios mío. Iron Narione. Iron Alwasu. Pulsu Wasu. Parecía difícil llegar a los 9 meses, pero en un abrir y cerrar de ojos ya llegamos a los 9 meses. Y por fin llegará nuestro baby. ¿Cómo te sientes? No tan mal, todavía no. ¿Ya comiste? ¿Tan rápido? Solo 2 piezas de pan. ¿Por qué, güey? Ah, y me trajo dulcecitos, pero no puedo comer nada de nada. ¿Por qué? Tengo que sí. ¿Dulces? No. Ok, voy a comer dulces y son... 12:45. ¿Me faltan cuántas horas? Como 4 horas. ¡4 horas todavía! Y aquí la maquinita que está controlando la intensidad del dolor y el corazón del bebé. Y me pusieron esta aguja gruesa que duele. Y todavía falta mucho. Ya han pasado 5 horas casi y no hay señales. Mañana intentaremos otra vez. Parece que está muy cómodo dentro. Chao. Hasta la vista. ¿De ir ya? Sí.
mucho. Vamos a ir a ver a nuestro bebé. Telecita, mis cosas, el bañito. Un abrazo para ti, Enriqueta Garz. Hoy es nuestro último día en el San Juchoriwon, en la sala de cuidados postparto. Y ya nos vamos, ya tenemos el cochecito que nos pidieron para llevar al bebé. Y su maletita y nuestras cosas. Y casi casi nos mudamos acá, creo. No tenemos que llevar nuestro colchón. Creo que nos mudamos de verdad aquí. Era muy práctico. Sí. Era un cuarto con baño privado, aquí lo llaman como one room. Después de alistarnos y llevar todas las cosas al coche, vamos a ir a recoger a nuestro bebé y mi comidita. Voy a extrañar este lugar, llevando los colchones. Chao. Mi última sopa de miyoko, de algas. Nos vamos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Nos vamos! Adiós, cuartito. Lo dejo así, ¿no? Ok. Ya está. Ya hay más cuartos. También ella se va, sí. Ay, hay que dejar estos. Sí, no te hablo. Ok. Tenemos que quitarnos. No puedo creer que este día ya también llegó. Por fin vamos a recoger a nuestro baby. Qué lindo. Porque tú nunca le has abrazado todavía. Yo sí, ya lo he visto muchas veces, le he alimentado. ¿Estás nervioso? Creo que yo también debo desinfectarme. ¿Dónde está? Aquí, en esta sala. ¿Dónde vas? Es aquí. Por aquí dan, ¿no? Por aquí es. Pero lleves a mi bebé. Ya recogimos. Nos vamos con el
baby, por fin salimos. Por fin nos vamos, por fin. Después de dos largas semanas. A ver. Está despierto, no está durmiendo. Sí, un poquito. Ay, ya vamos a ir a casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, amorcito? No me molestes, quiero dormir, así me ha dicho. Déjame dormir, siempre me has estado molestando. Y la abuela le está esperando en la casa. La abuelita y su tía. No lo han visto ni una vez. Vamos a ver cómo van a reaccionar. Siempre me han estado pidiendo fotos y fotos y fotos y videos todos los días. Y ahora por primera vez lo van a ver. ¡Qué emoción! ¿No? Sí, el levito está volando, pues. No escucho. Estamos subiéndonos. Estamos subiendo a la casa. Estamos en el elevador. ¿Tu mamá cómo va a reaccionar y tu hermana? ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver ya, quiero ver cómo reaccionarán ellas. ¿Vas a grabar o qué? Sí. Como la reacción, la primera reacción de ver a su primer nieto.자, 이제 현규의 얼굴을 한번 보겠습니다. 아, 이거 매트리스. 어디 깔라고? 자, 이제 한번 열어보겠습니다. 작아요. 사진에서 커요. 네. ¿Qué se siente alimentar a tu bebé por primera vez en tu vida? Siento muy raro. Siento muy raro. ¿Qué tal? Mira, por primera vez está viéndole a su papá cara a cara. ¿Tu mamá? No me grabes. Te está reconociendo como quién. ¿Quién es? ¿Quién es este señor? ¿Quién es?